Se presenta para no irse de rojo. Rodrigo Canobra, opción 24. Another Chacha. Rodrigo Canobra. Rodrigo Canobra es su presentación en este viernes de eliminación de bailarines. Son dos quienes se han presentado hasta este momento, Ernesto Bravo y ahora Rodrigo. Vamos a pedirle una aproximación preliminar a Nicolás Tobar, presidente del jurado. Nicolás, por favor. Rodrigo, un placer verte. Mira, tú sabes lo que es crecerse en el escenario. Pasamos unas semanas en que estábamos un poquito preocupados porque habíamos sentido algún tipo de estancamiento, que a veces es normal en estas competencias por el grado de exigencia, porque siempre ibas puntando y siempre hemos tenido grandes expectativas contigo. Lo que pasó hoy en el escenario de rojo ha sido maravilloso. A mí personalmente me encantaste. Una puesta en escena creativa, diferente, una historia bien contada, con un grado de dificultad interesante, donde te viste estilizado, donde también te viste muy ágil, el look te queda espectacular. Obviamente, por el grado de complejidad, siempre hay algunos detallitos técnicos, pero porque también es un grupo muy grande, al cual felicito por esa presentación tan maravillosa. Te felicito, me parece que eres una de las personas valiosas dentro del show y qué bueno que sigas creciendo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Tengo muchas ganas de seguir creciendo, seguir aprendiendo y de verdad siempre trato de aplicar todo lo que ustedes me dicen en el escenario. Quiero agradecerle a toda la gente que me acompañó porque esto se hizo en muy poquito tiempo. Y de verdad que muchas gracias. Hashtag Rodrigo. Hashtag Rodrigo, hashtag Ernesto, hashtag Pablo y hashtag Juanfra. Rodrigo Díaz, ¿qué Rodrigo le pareció Díaz. Lo que vio y la opinión de Nicolás Tobar? Completamente de acuerdo con el presidente del jurado. Creo que Cano, en algún minuto de la competencia, hace un par de semanas atrás, como que tuvo un bajón, pero yo creo que ese bajón sirvió justamente para llegar a alturas más altas. Cano, esto es lo que queremos ver. Eres tremendamente creativo. Yo creo que tu creatividad es lo que te ha llevado lejos. Tu carisma, el poder personificar un personaje. Lo haces todo bien. Todos los personajes que haces, Cano, realmente llegan con una muy buena interpretación.
vamos, amigo mío, yo sé que tú puedes llegar a la final, yo sé que eres muy creativo y además estás muy concentrado en la competencia, te felicito. Sí, de verdad que agradecerte a ti, Rod, siempre estás conmigo, siempre me acompaña y me da siempre esa palabra en el momento exacto. Estoy a veces atrás así gritando y me dice, tranquilo, 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 y eso de verdad se agradece mucho. Gracias a ti, Rodrigo, gracias a Ernesto también, hashtag Ernesto, Rodrigo. Hashtag Rodrigo.